Inspectoría General. Profesor Eric Guerrero. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido al año escolar híbrido 2021. Quien les habla es Eric Guerrero, soy inspector general. Y bueno, les voy a darle a conocer los protocolos que van a ser muy importantes durante el proceso educativo de este año, mientras esté el tema de la pandemia. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Bien, el tema del ingreso al establecimiento, no, la siguiente, por favor. El horario de ustedes de ingreso es a las 7, ya, tanto de la jornada de media como los estudiantes de básica. Los estudiantes de básica se van a retirarse a las 21:15, mientras que los estudiantes de media a las 22. Y el protocolo de ingreso es que toda persona que llega al establecimiento debe portar ahí, esa mascarilla, y se va a tomar la temperatura de manera obligatoria. El estudiante, como los docentes o asistentes de educación, van a llevar todo ese mismo proceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante tiene 37 grados Celsius? Va a poder ingresar a la sala de manera voluntaria ya para tomar su asignatura. Pero en el caso contrario, si hay algún estudiante que tiene una temperatura sobre 37,8 grados Celsius, va a ser llevado ese estudiante, acompañado por un funcionario de acá del colegio, a una zona de aislamiento, ¿ya? En esa zona de aislamiento, la persona va a permanecer mientras se hace el contacto con la persona encargada de él, en el caso que sea menor de edad. Y si es mayor de edad, se le va a llamar a la persona de contacto. O en su defecto, la misma persona va a tener que retirarse del establecimiento e ir al sapo respiratorio que se ubica acá en el estadio de Quillota. Y si las condiciones obviamente no las dan, la persona va a ser retirada por medio de una ambulancia de acá del colegio. Luego que esa persona se retiró y que es tratada como caso sospechoso de COVID-19, no quiere decir que es un caso positivo, se va a hacer una sanitización del espacio, del lugar en el cual se mantuvo. Y luego se va a hacer un seguimiento de ese estudiante por parte de Inspectoría General. Se le va a llamar para ver su situación de salud, para ver si se hizo el PCR y si ese PCR dio un resultado ya sea positivo o negativo. La siguiente, por favor. Como sale acá en esta imagen, la temperatura es obligatorio y también el uso de mascarilla. Y el uso de mascarilla tiene que ser cubriendo la nariz y la boca. No sirve que usted se cubra solamente la boca, porque la nariz va a estar descubierta, por lo tanto va a contagiarse o va a contagiar a otras personas, ¿ya? Por eso tiene que taparse toda la vía aérea superior. Durante el recreo, ¿cuál es el comportamiento? En el recreo van a haber zonas demarcadas por nivel. ¿Qué quiere decir? Que en un sector del colegio van a estar ubicados los de tercer nivel básico, en otro sector los de primer nivel medio y en otro los de segundo nivel medio. ¿Por qué esto? Porque va de la mano con el protocolo de casos sospechosos de COVID-19, que se los vamos a explicar enseguida. Van a haber asistentes de la educación, profesores viendo los recreos, supervisando. Los recreos tienen una duración de 15 minutos, ¿ya? Por lo tanto, van a haber grupos de estudiantes que no pueden ser más de tres y no una distancia de entre ellos inferior a 1 metro. Y entre otros grupos, una distancia de 2 metros. Bien. Y todo estudiante que, luego de terminado el recreo, ingresa a la sala, debe lavarse las manos o, en su defecto, alcohol, que se le va a aplicar acá por parte del personal. El uso de los baños. Para el uso del baño va a haber una zona demarcada y el baño se va a ingresar por turno. Van a poder ingresar dos personas, tanto para los cubículos como urinario, ¿ya? Y los lavamanos también van a estar dispuestos para solamente dos personas. Para ingresar al baño es obligatorio lavarse las manos y al salir también y secarse con el papel que va a estar disponible en el mismo baño. El siguiente. Sobre el comportamiento al interior de la sala de clase. Acá la idea es que si bien nosotros podemos saludar, no lo vamos a hacer con la mano, ¿cierto? Lo podemos hacer por señas, por gesto, ya sea a sus compañeros o profesor. Cada estudiante va a tener que trabajar de una manera individual en su puesto.
No se puede comer dentro de la sala de clases, está prohibido. Al salir al recreo, deben hacerlos por fila de manera ordenada, no todos juntos aglomerándose en la puerta, sino de manera ordenada y separada. Tampoco hay que compartir artefactos electrónicos útiles y no está permitido el hecho de cargar el teléfono celular. Siguiente, por favor. Bien, el lavado de manos, acá sale una infografía. Lo primero que debe hacer la persona es mojarse las manos, ¿cierto? Abrir la llave, mojarse las manos, luego aplicarse el jabón durante 20 segundos, frotar las palmas de la mano y también lo que es el dorso de esa mano para luego enjuagárselas y secársela, ¿ya? Idealmente, si puedes cerrar la llave con la toalla, mucho mejor. La siguiente, por favor. El protocolo para docentes en torno a higiene y protección. Como habrán visto ahora en la transmisión acá, los profesores que se encuentran en la sala, cada uno de ellos tiene su mascarilla, que es de uso obligatorio, un delantal o cotona, que es de color blanco, y un uso del pantalón clínico. ¿Qué quiere decir? Que el docente va a venir de su casa con su ropa que va a salir, pero acá en el colegio se va a cambiar. Se va a colocar ese pantalón clínico, esa cotona, va a cumplir su jornada laboral, luego se va a cambiar esa ropa y se va a ir con la ropa que se venía de la casa. ¿Por qué? Porque esto previene las infecciones cruzadas, que se contagien ellos, su familia, y para prevenirlos a ustedes también. La siguiente, por favor. Y ¿cuál es el protocolo en caso de actuación de casos confirmados de COVID-19? Y acá viene la importancia de lo que son la separación de los grupos, ¿ya? Hay varios tipos de riesgo. El primero es que si una persona que va a cohabitar con el estudiante, con un profesor, un funcionario de acá del colegio, es caso confirmado de COVID-19, ese estudiante, ese profesor, va a ser contacto estrecho, ¿ya? Por lo tanto, ¿se suspenden las clases? En este caso, no. Pero ese docente, ese estudiante o funcionario sí debe cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Aunque el PCR sea negativo, no se va a eximir de los 14 días de cuarentena. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa ahora si un estudiante es COVID positivo, que es confirmado, y además vino al colegio? Y vino en un periodo en el cual contagiaba a más personas. ¿Qué quiere decir esto? 2 días antes de haber iniciado los síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes para casos asintomáticos que hayan tomado un PCR y este PCR sea positivo. ¿Qué pasa en este caso? Suspensión de clases. Se suspenden las clases al grupo o curso, en este caso a los 12 o 11 estudiantes que asistieron ahí de manera voluntaria y estuvieron en clase. Entonces la cuarentena sería de 14 días para ese grupo o dependiendo la indicación médica, que puede eso ir aumentando si el caso se agrava. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa el otro tipo de riesgo? Si dos o más casos de estudiantes confirmados, pero en este caso son de diferentes cursos, asistieron al colegio dentro de un periodo también transmisible, 2 días antes de presentar los síntomas o 2 días antes de que sea asintomático, pero se haya hecho un PCR. En este caso, se deben identificar todos los potenciales contactos. Por eso es tan importante tener la lista de los estudiantes que va a venir acá al colegio. Usted cuando pasa lista... Aló, se había cortado. Ya, para. Voy a partir de nuevo porque creo que se silenció el micrófono. El tipo de riesgo en estudiantes que son de diferentes cursos, en este caso los estudiantes van a contagiar, ¿cierto?, a sus compañeros. En este caso se va a hacer la trazabilidad, se van a ver los potenciales contagiados o contactos. En este caso se ve si se suspende a un nivel las clases, a una jornada o bien al colegio por completo, ¿ya? Y la cuarentena es obligatoria por 14 días, aunque el PCR salga negativo, ¿ya?
Siguiente, por favor. Y el otro caso es cuando un docente, asistente de la educación, miembro del equipo directivo es COVID-19 confirmado. En este caso se identifican también a los potenciales contactos, que pueden ser estudiantes de algún curso en específico, de varios cursos o del curso completo, o sea, del colegio completo, y ahí también se hace cuarentena por 14 días a todos los contactos que se identificaron en ese momento. Por eso es tan importante el hecho de hacer la trazabilidad, de que usted venga, diga presente en la sala, de tener nosotros el registro de quién ingresa acá al colegio. La siguiente, por favor. Y acá una dice, es papaya prevenir COVID-19 con tres tips. Usar correctamente la mascarilla, ¿cierto? Taparse la nariz, la boca, mantener distancia social y lavarse sus manos. Cualquier consulta, recuérdelo a través de WhatsApp, a través del correo electrónico o si vienen de manera voluntaria acá al colegio, la pueden hacer acá, ¿ya? Los protocolos ya fueron enviados en todo caso a sus grupos de curso. Ahora lo dejo con la tía Fernanda, creo. Un minuto. Un, dos, tres. Buenas tardes, queridos estudiantes. Aquí les habla la tía María Fernanda Reculé, psicóloga y encargada de convivencia de este sello Educación para Todos. Hoy vengo a darle un saludo fraternal de bienvenida a este año escolar 2021, en donde quiero hablarles un poco de lo que es el equipo convivencia, en total sincronía con el equipo psicosocial, que está conformado en la jornada noche por la tía Lidia Quirós, nuestra trabajadora social, y que les habla María Fernanda Reculé, y se une a nosotros este año el psicólogo del programa de integración escolar, Franco Molina. La idea de nuestro departamento es poder acompañarlos en todos los procesos que ustedes necesiten, que sean contingentes a lo que es lo pedagógico. Eso quiere decir que si usted necesita acompañamiento en el área social, en el área emocional, para poder permanecer de manera más adecuada y cómoda en nuestro colegio, no duden en escribirnos. Pueden acceder a nosotros por WhatsApp, por correo electrónico o vía telefónica. Contarles además que nuestra labor este año va a estar en poder rescatarlos cuando ustedes no vayan apareciendo en clase o desaparezcan de las clases online. También hacer visitas domiciliarias en caso de ser necesario, además de poder acompañar el proceso pedagógico dentro de sala y fuera de esta. Estamos en total sincronía con lo que es Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría para poder darles el mejor servicio educativo posible y así en este 2021 poder cumplir todos los logros que ustedes tengan como estudiantes. Así que un fuerte abrazo y nos vemos a partir de mañana en clases presenciales híbridas para que vayamos reintegrándonos a la labor educativa. Eduardo. Ok, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero que todo, reiterar la bienvenida. Un número bien importante de conectados el día de hoy, más de 40, así que felicitaciones, de verdad, a todos, tanto con nacionales como también otras personas, ¿no es cierto?, de otras nacionalidades. Y ¿no es cierto?, bueno, también veo hartos nombres conocidos ya de años inclusive atrás, ya que he estado viviendo acá en la pantalla. Bueno, mi nombre es Eduardo Tapia, ¿no es cierto? Lo reitero, soy el UTP del colegio. Ya algunas noches voy a estar, ¿no es cierto?, conectado, pero siempre también en los grupos de WhatsApp, ya, así que ahí me van a encontrar por cualquier duda, por cualquier consulta.
también sugerencias, ya que también son importantes. Ya el día de hoy solamente quiero referirme a tres puntos que tienen mucha relevancia e importancia, algunos ya fueron nombrados anteriormente, y dice relación, en primer lugar, ¿no es cierto?, con el tema de horarios. Ya como dijo el inspector, en la parte, en la modalidad híbrida, ¿ya?, en el caso de la noche, ¿no es cierto?, como ustedes ven en el cuadrito, ustedes, los que están en básica, ya entran a las 7, ya sea presencial o virtual, y se están retirando a las 9:15 de la noche, ¿ya? En caso de media, también entran a las 7, sea modalidad virtual o sea, online o presencial, y estarían saliendo a las 22:30. Ya estamos hablando de que... estamos hablando, ¿no es cierto?, que sabemos que bajamos a fase 2 el día de hoy, aunque esto sea recién el día jueves, ¿ya? Entonces estamos haciendo todos los mecanismos para que ustedes estén seguros, puedan volver a casa con seguridad, ¿no es cierto?, no haya ningún tipo de problema. Entonces, este horario obviamente se hizo en condiciones de fase 3, ¿ya? Eso es con respecto a las clases híbridas, ¿no es cierto? Noche básica, 19:00 a 9:15, y en la media de 19:00 a 22:30. Ya, si tuviésemos clases normales, o sea, pasara todo este tema de la pandemia, o se aminorara, ¿no es cierto?, o las autoridades sanitarias dijeran que sí se puede hacer clases presenciales con los 40 en sala, por ejemplo, quizás en 3, 4, 5 meses más, volveríamos a los horarios normales como corresponde, ¿ya? De 19:00 a 22:10 y de 19:00 a 23:50, ¿ya? Bueno, esto siempre se arregla un poquito, ¿ya?, para hacerlo más adecuado al contexto. La inmensa mayoría de ustedes trabaja, dueña de casa, ¿no es cierto?, papá, mamá, entonces necesariamente vamos haciéndolo a cómodos. Pero esto yo se lo debo presentar, ¿no es cierto?, como parte de la norma, como parte, ¿no es cierto?, de la primera sesión. Ya si fuesen clases presenciales, yo estaría ahora en la sala diciéndole lo mismo, ¿ya? Entonces, desde mañana, ustedes tienen que esperar su link para ingresar a las 19 horas, ¿no es cierto? Ahora ahí se van a separar por los tres cursos, que ya, ahora estamos todos juntos, ¿ya? Y los que vienen presencial, ¿no es cierto?, se le destinará a la sala que corresponde de las 19 horas en adelante, con todos los protocolos necesarios. Ya. La siguiente, por favor, Nicolás. Lo siguiente que quiero hablarles, que también es súper importante para ustedes, ya, que tiene que ver con el tema de las evaluaciones. Ya. Esto es muy importante porque habla, ¿no es cierto?, de cómo ustedes van a pasar de curso. O aquellos que están sacando cuarto medio, cómo ustedes van a egresar. Ya. Hasta el año pasado, estimados, y los que estuvieron con nosotros el año pasado, como por ejemplo, veo acá a Natalia Ciar, por ejemplo, que estuvo con nosotros, ¿ya? Garvens, ¿no es cierto?, que también estuvo con nosotros. Ustedes, ya entre paréntesis, cuando los que se vayan a conectar por Zoom tienen que poner su nombre ahí, de su nombre y su apellido. Ya nos van a poner ahí pre-kinder, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Tenemos que identificarlo para el tema de la asistencia, ¿ok? Pero para el tema de lo que es reglamento de evaluación en clases híbridas, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, aquellos que estuvieron el año pasado, que en el primer semestre evaluamos mediante una guía. ¿Se acuerdan que era una guía extensa de 34 preguntas de alternativas? Algunos la contestaron por formulario de Google, otros las mandamos, ¿no es cierto?, a su WhatsApp, y en algunos casos vinieron a recoger la información impresa. ¿Ya? Ese sistema no lo vamos a hacer. El segundo semestre del año 2020, recuerden que los que estuvieron, ¿no es cierto?, y les cuento a aquellos que están por primera vez con nosotros, se hizo lo que llamamos las preguntas esenciales. Ya que son las preguntas esenciales, ¿no es cierto?, en algunos colegios se les llama ticket de salida, ¿ya? Que, por ejemplo, el profesor, ¿no es cierto?, entregaba su clase, su PowerPoint, ¿no es cierto?, sus contenidos, y al final de esos contenidos siempre viene una guía,
¿no es cierto?, de aprendizaje con ejercicios, con actividades, ¿no es cierto?, preguntas, cuestionarios, etc. Nosotros, por ejemplo, si esa guía tenía 10 preguntas, elegíamos junto al PIE, el profesor y el PIE, una de esas preguntas, y a esa pregunta le llamamos la pregunta esencial, es la que evaluamos, ¿ya? Esa pregunta esencial usted la contesta en su cuaderno o en su hoja, ¿no es cierto? El año pasado se hacía así, le sacaba la foto y se enviaba por WhatsApp al profesor o al equipo PIE correspondiente, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, la sumatoria de todas esas preguntas esenciales, de la respuesta a esas preguntas esenciales, le dio al final una nota en el segundo semestre, ¿ya? Entonces, ese es el sistema que vamos a utilizar en clases híbridas, ¿ya? En clases híbridas vamos a utilizar las preguntas esenciales, es decir, el profesor, por ejemplo, que yo sé que está en la sala ahí, el profesor de historia, que es el profesor César Calderón, o el profesor Paul, que es el profesor de lenguaje, por ejemplo, el profesor Alberto Arenas, que también es el profesor de naturales, ellos van a hacer la clase y de muchas preguntas que le van a hacer, van a seleccionar una y esa es la que ustedes tienen que anotar especialmente y enviar durante, ¿no es cierto?, el transcurso, ahí vamos a establecer los horarios y los tiempos que vamos, los plazos que vamos a dar, pero si usted hace eso, va a ir avanzando en su proceso. La idea es no acumular 10 o 15 o 20 respuestas al final del semestre. La idea es hacerlo clase a clase, ¿ya? Y ahí vamos a ir sacando una, como nosotros le decimos acá, una nota, un promedio final, un promedio semestral, ¿ya? Ojo, lo que dijo el inspector al principio, importante, tanto si usted está online como si usted está acá en la sala de clases, tiene que tener su cuaderno. Si usted está en educación básica, o sea, séptimo y octavo, tercer nivel básico, tienen que tener 4 cuadernos. Matemática, lenguaje, naturales y estudios sociales. 4. Ya, sepárelos, ya, que no se confundan. Especialmente si usted viene a presencial, aquí, como dijo el inspector, no le vamos a poder prestar ni lápiz, ni corrector, ni que decir, ¿no es cierto? No, es que el compañero me trae el cuaderno en su mochila. Aquí cada uno con lo suyo. Si usted es de educación media, ya sea en primer nivel medio o en segundo nivel medio, tiene que tener 6 cuadernos por lo menos. Matemática, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, inglés y lo que llamamos TIT, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte de computación. Ahí le vamos a... Quizá ustedes ya conocen el tema de las redes sociales, los correos electrónicos, pero quizá otros no lo sepan y tenemos que nivelarlos. ¿Por qué? Porque va a haber solamente un periodo que vamos a estar por Zoom. ¿Ya? No va a ser hasta fin de año, ni va a ser por todo un semestre. Va a ser quizás un mes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí vamos a emigrar a una plataforma llamada Classroom. En algunos casos, estoy seguro que la conocen. De hecho, quizás algunos, ¿no es cierto?, lo harán. Voy a contestar esa pregunta, Axa, en un ratito, ya en un minutito. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que... se me fue la idea. ¿Qué estaba hablando? Que leí la pregunta y se me fue. Ya. Bueno, voy a retomar como del principio, ¿ya? Que las clases virtuales, ¿no es cierto? Usted tiene que tener su cuaderno. Ah, ¿por qué? Porque vamos a emigrar, ahí está. ¿Ya? Desde Zoom a Classroom. Algunos de ustedes ya lo conocen. Ya usted ya lo conoce, ¿ya? Porque quizá usted lo ha usado, o porque su hijo, su hija, algún hermano, alguna hermana, ¿no es cierto?, lo utiliza, algún pariente. Genial. Pero otras personas ni siquiera conocen de nombre, entonces vamos a nivelarlo. Le vamos a enseñar a usar Classroom, ¿ya? Porque ahí se usa Meet, no se usa Zoom. Ahí vamos a enseñarle a subir trabajos, ¿no es cierto?, a descargar trabajos, las guías, etcétera, ¿ya?
Entonces, volviendo un poquito atrás a lo que es la pregunta, ¿no es cierto?, de la estudiante, efectivamente, en cada sesión de clases, por eso que es importante no perderse ninguna, ninguna, ¿ya? Porque ahí va a tener la explicación del profesor, etc. El profesor le va a hacer varias preguntas de actividades, pero una de esas, él le va a decir, esta es la pregunta esencial. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera junta de gobierno? Esa es la pregunta esencial, ¿ya? ¿Cuál es la definición de átomos naturales, por ejemplo? ¿Ya? Y esa es la que ustedes van a tener que responder y asegurarse de que el profesor la reciba y también haga la retroalimentación, ¿ya? Y la corrección si es necesario, ¿ya? Todo este tema también lo vamos a profundizar y lo tenemos por escrito en nuestro reglamento de evaluación, por si acaso, ¿ya? En condiciones normales, tendríamos que hacer las pruebas escritas, ¿no es cierto? Volveríamos a revisar cuadernos, ver tema de nota de asistencia, pero en el sistema híbrido, que es lo que pedimos, el cuaderno, sus útiles, ¿no es cierto?, como corresponde, si viene presencial, ¿ya? Y responder sus preguntas esenciales, las puede responder en su cuaderno, sacar la foto, ahí vamos a explicar bien, cada profesor le va a explicar bien cuál va a ser la metodología para aquello, ¿ya? Y para poder avanzar, ya le pido al profe Nicolás, que pasemos a la siguiente. Como dice, no he empezado a construir. Algo muy breve, ya, porque también ustedes, si bien es cierto, en educación de adultos, por lo menos nuestro CEIA, nuestro establecimiento, no existe el profesor jefe. Pero sí va a existir lo que se llama las tutorías. ¿Qué son las tutorías? Ya. Cada curso, tercer nivel básico, primer nivel medio y segundo nivel medio, aquí no tengo la lista, ¿no es cierto?, de las personas que le va a tocar, pero va a tener un tutor o una tutora. Ya, por ejemplo, el tercer nivel básico va a tener o un docente o alguien del PIE o alguien del equipo psicosocial. Ya, me parece que, por ejemplo, la señora psicopedagoga del primer nivel medio. Jennifer, sí, que está ahí, ¿no es cierto?, con su mascarilla negra. Ella va a ser la tutora del primer nivel medio. Ya, esto sí me acuerdo perfectamente, porque ella va a estar dedicada a ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer ella? Ella, ¿no es cierto?, va a velar por su asistencia. Ya, si usted se desaparece una semana, va a estar llamándole, va a estar monitoreando su situación. ¿Ya? Va a hacer las derivaciones cuando corresponda. Por ejemplo, si hay un estudiante que está muy atrasado con sus preguntas esenciales, me va a hablar a mí o le va a hablar al profesor. ¿Ya? Si alguien tiene dificultades, por ejemplo, con internet, tiene dificultades para asistir a clases, tiene dificultades para estar en su casa y tiene que venir a presencial, la idea es que usted se comunique directamente con ella y haya una comunicación, ¿no es cierto?, para que se puedan resolver todas las dificultades. ¿Ya? Y luego, ya agosto por ahí, vamos a empezar con el proceso de matrícula para el próximo año. Y en el caso de segundo nivel medio, o sea, los que sacan cuarto medio, ya con el tema de postular a las pruebas, ¿no es cierto?, postular al FUAS junto al equipo psicosocial, hay todo un equipo que va a estar apoyándolo para lo que es educación superior o lo que ustedes requieran, ¿ya? Entonces, sé que quizás empiezan a surgir preguntas, dudas, ¿ya? Mi número está en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Soy el profesor Eduardo Tapia, el UTP del colegio, y si alguien no tiene claro cuál es mi número, ¿no es cierto?, le puede preguntar a cualquiera de los que usted ya conoce, ¿no es cierto?, que usted ubica, ¿cuál es mi número? Ningún problema, se lo damos para que usted se comunique, ¿ya? Y bueno, bienvenidos sean a todos, ¿ya? Muy contento de este nuevo desafío. El año pasado fue complicado para muchos, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para que este año sea exitoso para ustedes, para todos, y los que empiezan hoy también terminen a fin de año con nosotros, ¿ya? Así que eso, mucho ánimo y un saludo acá a la distancia. Y ahí nos estaremos viendo quizás mañana, si Dios lo permite. Interés, Eduardo. Ahora viene la presentación de los colegas. Por favor, Alberto. Hola, alumnos. Buenas tardes. Soy Alberto Arenas.
Soy profesor de ciencias naturales, principalmente del tercer nivel básico. Y más que nada quiero desear todo el ánimo para este año escolar 2021. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Olivares. Soy el profesor de matemática, la asignatura que a todos les gusta. Y vamos a dar lo mejor para que las clases sean más amenas. Buenas noches a todos. Soy Kenji Wabakujian, el intérprete del tercer nivel básico. Hola, soy Lidia Quiroga, asistente social de la jornada ejercicio. Es la asistente social Nochea. Que voy a estar con Abaco tratando de apoyarlo en todo el proceso cada uno de los estudiantes. Y a colaborar después con todo lo que necesite y la pote el punto. Que esté muy bien. Buenas a todos los estudiantes, soy el psicólogo del PIE, Franco Molina, así que espero que tengamos un buen vínculo y un saludo fraterno a todos y a todas. Hola, un saludo, acá Pablo Olivares, profesor de castellano, de lenguaje, primer y segundo nivel medio, espero que nos veamos, o nos veamos en pantalla nuevamente, a los que pasaron a segundo, y que ahora podamos terminar este proceso y que les vaya muy bien este año. Hola chicos, hola chicas, mi nombre es César Calderón, soy de Historia, en la jornada de la noche. Mi deseo que durante el 2021 logren todos los éxitos que ustedes se han propuesto y que por supuesto con la ayuda de todos, ¿verdad?, vamos a sacar este gran desafío adelante colaborativamente, que eso es lo más importante. Les deseo, ¿verdad?, que estén bien, ¿verdad?, y nos estamos viendo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jennifer Viera, soy educadora PIE nueva, empecé este año. Voy a estar como profesora jefe o tutora del primer nivel medio. Así que mañana nos vemos. Éxito y suerte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Quiñones, soy educador del programa de integración y coordinador del programa de integración. Ser el tutor del segundo nivel medio de noche y esperamos llegar a puerto con todos los estudiantes. Así que póngale éxito. Estimados, con las presentaciones de todos los profesores, profesor Miguel Olivares es el profesor de matemáticas. Punto. Hemos terminado la presentación del día de hoy. Mañana el horario de clases, Nicole, es a las 19 horas. Le enviaremos los enlaces por los respectivos grupos de WhatsApp, para que ustedes se puedan conectar. Las personas que se inscribieron para venir presencial deben llegar acá 10 para las 7 para poder cumplir con los protocolos e iniciar la clase a las 7. ¿Ya? Eso es cuanto les puedo informar. ¿Dudas, consultas, preguntas? Las clases serán por Classroom hasta que migremos a Meet. A Meet vamos a migrar una vez que todos los estudiantes tengan su correo institucional y se hayan familiarizado con las plataformas digitales. Por ahora será por Zoom, lo más probable es las primeras 3 semanas, o 4, dependiendo de cuánto nos demoremos. Si no hay más dudas. Ok, estimados. Llegaríamos hasta acá y nos veríamos nuevamente mañana a las 7 de la tarde. ¿Aló, profe? Sí. Algunos profesores no se le entendió bien el nombre. Tenemos a profesor de lenguaje, Paul Olivares. César Calderón, profesor de historia. Alberto Arenas, ¿ya?, profesor de ciencias naturales. Ya. Paul Olivares, profesor de matemáticas. Jennifer Viera, psicopedagoga de primer y segundo nivel. Lidia Quiroz, asistente social. Jana Bakut, traductor de
séptimo y octavo, y primero y segundo medio. Franco Molina, psicólogo del programa de integración, y quien le habla, Nicolás Quiñones, que soy educador del tercero y cuarto nivel, del tercero, en realidad, tercero y cuarto. ¿Ya, Franco? Ya. Muchas gracias. Igual podría poner el listado por WhatsApp, así estamos, lo ubicamos bien, por si acaso. Ya, no hay problema. No me gusta que sugiere. Gracias. De nada, Franco. Hola. Hola. Hola, quería hacer una consulta. ¿Todavía hay cupo para ir presencial? Sí, tiene que comunicar vía WhatsApp a la psicóloga. Usted pone en el grupo WhatsApp que usted quiere asistir presencial y la van a contactar para ver si aún quedan cupos. Ya que se dividen en grupos de 10 personas por semana. Ok, ¿ya? Gracias. Estimada. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Ay, silencio. Nicole, active el micrófono, perdón. Nada, no, te cuide. Buenas tardes. Mañana, ¿qué clases, qué materias se va a dar? ¿Cómo, hija? Mañana, ¿qué materias van a entregar? Profesor Eduardo. Ahora sí, de inmediato. A ver, por si acaso tenemos un horario, pero es provisional, por eso no se lo hemos entregado, ¿ok? Ahora, si quieren saberlo como... lo vamos a hacer de la siguiente forma, lo voy a escribir en el los grupos de WhatsApp, porque sería bastante extenso decirlo a cada uno, ¿no es cierto? Lo voy a escribir, apenas terminemos esta sesión de Zoom, lo voy a escribir en los grupos de WhatsApp, qué ramo les toca a cada curso, ¿les parece? Muchas gracias. Ok. Ya, estimados, damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos mañana. A cada grupo le vamos a mandar el link para que se pueda conectar. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.